todo mi ser vive por él. Esta es mi vida. Dios descendió al monte Sinaí en toda su gloria y por medio de Moisés promulgó sus mandamientos a los israelitas. Su sabiduría las amo tanto. Conocerlo, tenerlo, bendecida soy. Aquí está uno, Él es Dios hecho carne. Lo que Él dice, lo que Él hace, todo es verdad. Su justicia, su sabiduría, las amo tanto. Conocerlo, tenerlo, bendecida soy. Su corazón, su amor me han conquistado. Darle amor, seguirlo, oh mi amado. Me siento apacible, sufro por él. Gánatelo, vive para él, ámalo siempre. Entregado a Él, me siento feliz. Todo mi ser vive por Él. Esta es mi vida. Amarle a Él, servirle, es un honor. Nada más desea mi corazón. Estoy satisfecha. Atender su voluntad, sus juicios y temores. Mi deseo es alabarlo y complacerlo. Sirvo en la casa de Dios, cumplo mi deber. Le obedezco, le soy fiel y me ofrezco. Su amor me han conquistado. Darle amor, seguirlo, oh mi amado. Lo amo, me siento apacible, sufro por él. Gánatelo, vive para él, ámalo siempre. Oh.
y su carácter.
persona. Él está junto al hombre todo el tiempo y revela en todo momento su voluntad, su carácter y su esencia. Y en un sentido su persona está abierta a todos. Pero como el hombre es ciego y desobedece, no ve la aparición de Dios, no ve su aparición. Desde la creación del hombre, la voluntad de Dios, sus posesiones y su carácter han estado abiertos a cada uno de los hombres. Desde la creación del hombre, la voluntad de Dios, sus posesiones y su carácter han estado abiertos a cada uno de los Tras escapar a la persecución de los soldados egipcios, Moisés siguió conduciendo a los israelitas hacia el sur, hasta llegar al monte Sinaí. Jehová Dios descendió al monte Sinaí en toda su gloria, y por medio de Moisés promulgó sus mandamientos a los israelitas. Dios pronunció todas estas palabras: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, no te inclinarás a ellos, ni les servirás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día. Después de conducir a los israelitas fuera de Egipto, Dios promulgó leyes tales como los mandamientos, las enseñanzas, las prohibiciones y los decretos. Un total de 613 leyes, tras su recopilación por generaciones posteriores, para enseñar a la gente e instruirla explícitamente en el modo de adorar a Dios y vivir en esta tierra. Estos mandamientos y leyes fueron los primeros requisitos precisos para orientar a la humanidad en cómo vivir y para regular la conducta humana y delimitar los criterios morales. También fueron los primeros fundamentos y pautas para determinar la pecaminosidad de los actos. Pagarás el doble. ¡Vamos, camina! Facilitaron a las siguientes generaciones indicaciones y criterios para establecer una constitución y sentaron las bases para el perfeccionamiento de los sistemas judiciales
de generaciones posteriores. Estas leyes han influido profundamente en numerosos preceptos legales y conceptos jurídicos modernos. Por ejemplo, sobre la base de los 10 mandamientos, se definieron como delitos el asesinato, la violación, el robo, la calumnia y la malversación. Los mandamientos y las leyes promulgados por Jehová Dios a los israelitas no solo han tenido gran repercusión en la ley humana, sino que también han desempeñado un papel crucial en la instauración y el desarrollo de la civilización moral y las instituciones democráticas en las sociedades humanas. Restaurar la vida normal del hombre y llevarlo a un destino maravilloso. Una vez acabada la obra de la conquista, el hombre será llevado a un mundo hermoso. Esta vida será, por supuesto, todavía en la tierra, pero será totalmente distinta a la vida del hombre hoy. Es la vida que la humanidad tendrá después de que toda la humanidad haya sido conquistada. Será un nuevo comienzo para el hombre en la tierra. Tener este tipo de vida será la prueba para la humanidad de que ha entrado en una esfera nueva y hermosa. Será el principio de la vida del hombre con Dios sobre la tierra. La premisa de una vida tan bella debe ser que, después de que el hombre haya sido purificado y conquistado, se somete delante del Creador. Así, la obra de conquista es la última etapa de la obra de Dios antes de que la humanidad entre en el maravilloso destino. Semejante vida es la vida futura del hombre en la tierra. Es la vida más hermosa sobre la tierra, el tipo de vida que el hombre anhela, la que nunca antes alcanzó en la historia del mundo. Es el resultado final de la obra de gestión de los 6.000 años. Es aquello que más anhela la humanidad y también es su promesa al hombre. Pero esta no puede cumplirse de inmediato. El hombre entrará en el destino futuro solo cuando la obra de los últimos días haya acabado y él haya sido conquistado por completo. Es decir, una vez que Satanás haya sido derrotado por completo. El hombre no tendrá una naturaleza pecaminosa después de haber sido refinado, porque Dios habrá derrotado a Satanás, lo que significa que no habrá usurpación por parte de fuerzas hostiles y que ninguna de estas puede atacar la carne del hombre. Por tanto, éste será libre y santo. Habrá entrado en la eternidad. Solo si las fuerzas hostiles de oscuridad están atadas, será el hombre libre donde quiera que vaya y sin rebeldía ni oposición. Tan solo hay que atar a Satanás para que el hombre esté bien. Hoy no lo está, porque Satanás sigue provocando problemas por todas partes en la tierra y porque toda la obra de gestión de Dios tiene que llegar aún a su fin. Una vez derrotado Satanás, el hombre será liberado por completo. Cuando el hombre gane a Dios y salga de debajo del dominio de Satanás, contemplará el sol de justicia. La vida que se le debe al hombre normal será recuperada. Todo lo que éste debería poseer, como la capacidad de discernir el bien del mal y comprender cómo comer y vestirse y vivir normalmente, todo esto será conseguido de nuevo. Aunque Eva no hubiera sido tentada por la serpiente, el hombre debería haber tenido esta vida normal después de ser creado, al principio. Debería haber comido, haberse vestido y haber llevado la vida del hombre normal en la tierra. Con todo, después de que el hombre se depravara,
esta vida se convirtió en una quimera y hasta el día de hoy, el hombre no se atreve a imaginar tales cosas. De hecho, esta hermosa vida que el hombre anhela es una necesidad. Si el hombre no tuviera un destino así, su vida depravada en la tierra no cesaría jamás. Y si no hubiera una vida tan bella, no habría conclusión para el destino de Satanás o para la era en la que éste tiene el dominio sobre la tierra. El hombre debe llegar a una esfera inalcanzable para las fuerzas de la oscuridad, y cuando lo haga, esto demostrará que Satanás ha sido derrotado. De esta forma, cuando ya no haya interrupción por parte de Satanás, Dios mismo controlará a la humanidad, y Él mandará y controlará toda la vida del hombre. Solo esto contará como derrota de Satanás. La vida del hombre hoy es mayormente una vida de suciedad. Sigue siendo una vida de sufrimiento y aflicción. A esto no se le podría llamar derrota de Satanás. El hombre tiene que escapar aún del mar de aflicción, de la dificultad de la vida humana o de la influencia de Satanás, y su conocimiento de Dios sigue siendo infinitesimal. Toda la dificultad del hombre fue creada por Satanás. Fue él quien trajo los sufrimientos a la vida del hombre, y solo cuando sea atado, podrá el hombre ser capaz de escapar por completo del mar de aflicción. Con todo, que Satanás sea atado es algo que se logra conquistando y ganando el corazón del hombre, convirtiendo a éste en los despojos de la batalla con Satanás. Hoy, el hombre busca convertirse en un vencedor y en ser perfeccionado antes de tener la vida de un ser humano normal en la tierra. Y son los objetivos que busca antes de que Satanás sea atado. En sustancia, su búsqueda de ser un vencedor y ser perfeccionado, o ser de gran uso, consiste en escapar de la influencia de Satanás. El hombre busca ser un vencedor, pero el resultado final será escapar de la influencia de Satanás. Solo así puede el hombre llevar la vida de un ser humano normal en la tierra, la vida de adorar a Dios. Hoy, procurar convertirse en un vencedor y ser perfeccionado son las cosas que el hombre persigue antes de tener la vida de un ser humano normal en la tierra. Y las persigue, principalmente, para ser purificado, para poner la verdad en práctica y con el fin de llevar a cabo la adoración del Creador. Si el hombre posee la vida de una persona normal en la tierra, una vida sin dificultad ni aflicción, no acometerá la búsqueda de convertirse en un vencedor. Llegar a ser un vencedor y ser perfeccionado son los objetivos que Dios le da al hombre para que los persiga, y a través de esta búsqueda hace que el ser humano ponga la verdad en práctica y viva una vida de relevancia. El objetivo consiste en lograr que el hombre sea completo y ganarle. La búsqueda de convertirse en un vencedor y ser perfeccionado es meramente un medio. Si en el futuro el hombre entra en el maravilloso destino, no habrá referencia alguna a convertirse en un vencedor y ser perfeccionado. Solo habrá cada criatura que lleva a cabo su deber. Hoy, al hombre se le hace buscar estas cosas solo para definir un campo de acción para él, para que su búsqueda sea más específica y más práctica. Sin esto, su objetivo de entrar en la vida eterna sería impreciso y abstracto. Y si esto fuera así, ¿no sería el hombre aún más digno de lástima? Buscar de este modo, sin metas ni principios, ¿no es un autoengaño? En última instancia, esta búsqueda sería improductiva por naturaleza. Al final, el hombre todavía viviría bajo el dominio de Satanás y sería incapaz de desenredarse de él. ¿Por qué sujetarse a una búsqueda sin propósito? Cuando el hombre entre en el destino eterno, adorará al Creador, y por haber ganado la salvación y entrado en la eternidad, no perseguirá objetivo alguno, y además
tampoco necesitará preocuparse porque Satanás lo asedie. Esta vez, el hombre conocerá su lugar y llevará a cabo su deber. E incluso aunque no sean castigados o juzgados, cada persona realizará su deber. Entonces, el hombre será una criatura tanto en identidad como en estatus. Ya no existirá la distinción de alto y bajo. Cada persona llevará sencillamente a cabo una función diferente. Con todo, el hombre seguirá viviendo en un destino ordenado, adecuado para la humanidad. Realizará su deber para la adoración del Creador. Y una humanidad así será la humanidad de la eternidad. En ese tiempo, el hombre habrá ganado una vida iluminada por Dios, una vida bajo el cuidado y la protección de Dios, y una vida junto con Dios. La humanidad llevará una vida normal sobre la tierra, y toda ella entrará en la senda correcta. El plan de gestión de 6.000 años habrá derrotado por completo a Satanás, lo que significa que Dios habrá recuperado la imagen original que el hombre tenía después de ser creado, y como tal, se habrá cumplido su intención primera. Al principio, antes de que la humanidad fuera corrompida por Satanás, llevaba una vida normal en la tierra. Más adelante, cuando la corrupción ya se había producido, el hombre perdió esta vida normal y empezó la obra de la gestión de Dios y la batalla con Satanás para recuperar dicha vida. Solo cuando la obra de gestión de Dios, de 6.000 años, llegue a su fin, la vida de toda la humanidad comienza oficialmente en la tierra. Solo entonces el hombre tendrá una vida maravillosa y Dios recuperará el propósito de crear al hombre en el principio, así como la semejanza original de éste. Así, una vez tiene la vida normal de la humanidad en la tierra, el hombre no buscará convertirse en un vencedor ni ser perfeccionado, porque será santo. La victoria y la perfección de las que habla el hombre son los objetivos que se le dan a éste para que los persiga durante la batalla entre Dios y Satanás, y solo existen porque el hombre ha sido corrompido. Dándote un objetivo y haciendo que lo persigas, Satanás será derrotado. Pedirte que seas un vencedor o que seas perfeccionado o usado equivale a dar testimonio con el fin de avergonzar a Satanás. Al final, el hombre llevará la vida de un hombre normal en la tierra y será santo. Cuando esto ocurra, ¿seguirá buscando convertirse en vencedor? ¿Acaso no son todos ellos criaturas? Ser un vencedor y ser alguien perfeccionado es algo que va dirigido a Satanás y a la suciedad del hombre. ¿No es este vencedor una referencia a la victoria sobre Satanás y las fuerzas hostiles? Cuando dices que has sido hecho perfecto, ¿qué ha sido perfeccionado en ti? ¿Acaso no es que te has despojado del carácter satánico corrupto para poder conseguir el amor supremo de Dios? Tales cosas se dicen en relación con las cosas sucias dentro del hombre y en relación a Satanás. No se afirman respecto a Dios.